marcadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Aquí estamos recorriendo los canales en el partido de Bragado. Hoy vinimos al canal Saladillo, este canal que sale de la laguna de Bragado y va hacia el Salado. No es un par de kilómetros tiene, pero bueno, en este lugar vamos a intentar pescar pejerreyes, pescar bagres, seguramente van a picar, por ahí alguna carpa. Así que bueno, vamos a ver, un lugar muy lindo. Un lugar muy lindo. Todavía el canal acá está bajito, angostito, y ya vienen las máquinas trabajando. Estábamos mirando, unos 1000 metros adelante vienen las máquinas trabajando. Estamos con Jorge Sáenz, de la óptica Sáenz Visión de Bragado, con Agustín y con Iñaki. Bueno, domingo tempranito, venimos a buscar carnada otra vez, lo de Jorge, 12 de octubre de 2660. Buen día, Jorge. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Venimos a buscar un poquito de carnada. Bueno. Bueno, a ver qué carnadita tiene Jorge. A ver, ¿mucha carnada ahí? Hay mucha, sí, hay. Bueno. Ay, ay, es bueno. Ah, mira qué lindo. Bueno, y en cualquier momento se va a abrir la pesca, me parece. Sí, falta sí. Un poco de pique, falta sí. Pique. Ah, sí, mucho frío así. Sí. Bueno. Ah, espectacular. Bueno, vamos a ver hoy domingo, mucho frío. Que para el pejerrey se está... Está con problema el pejerrey, ¿eh? Sí, sí. Con tanto sí, frío no pica. Está pero bueno. Difícil. Pero por lo menos le hacemos una variada, algo vamos a hacer. Bueno, gracias, Jorgito. Bueno. Bueno, primer pique para Jorge, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Es. Vamos todavía. Los bagres. Acá está Agustín Iñaki. Uy, mirá qué bagrecito se agarró. Jalo, jalo, Iñaki. Tranquilo, tranquilo. Despacito, despacito, despacito. Mirá qué bagre, mirá, mirá, mirá. Ah, eso, ahí se quedó, bueno, ahí está, mirá. Hermoso. Vamos a soltarlo porque acá se va a quedar. Ahí está, ahí está. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿Primer pique? Sí. Iñaki. ¿Eh? ¿Grande la, no? Sí. Buenísimo. Agustín. Tremendo bagre, ¿no? Sí, casi lo saca lindo, che. Claro, acá están los bagres en esta. En esta pasadita que hay acá. ¿Se lo retragó, Jorge? Se va al agua. Y bueno, como en todos estos canales, los bagre a sus anchas. Está con otro Iñaki. Despacito, 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 tráelo, despacito, despacito. ¿Te aflocaste la estrella? Vení para atrás vos, vení para atrás. Aflojale que lleve el pescadito tranquilo. Oh, más grande que Iñaki el bagre, che. Ah, tremendo bagre, che. Iñaki, casi te lleva adentro, ¿eh? ¿Eh? Se ríe, che. Un poco más grande que él, casi. Es casi más grande que vos el bagre, mirá. Buenísimo. Bárbaro. Hermoso, che. Bueno. Como la semana pasada, jornada de bagres. ¿Eh? ¿Te gusta comerlo vos, Jorge, eso? Y bueno, son muy ricos para comerlo. Si lo saben hacer, los Sáenz están a full con los bagres. Después vienen los comentarios, Jorge. En el remanso están ahí. Ah, este chiquito. Este chiquito. A ver, Iñaki, con otro. ¡Ah! ¿Cómo está Iñaki, chiste? Ah, la cañita no va a aguantar, che. Qué grande, era otro. Muy bien, Iñaki. Tricota lleva. Muy bien. Ese se va al agua. Se va al agua, chiquito. Muy bien. Ahí está, que se haga grandote. Y que fue. Qué grande que es, Jorge. Está Jorge con uno, Agustín con otro. ¡Ah! Hermoso bagre.
uno de esta orilla y otro de la otra orilla. Ah, bagras. Bueno, unos bagres hermosos. Está matando el viento, eso sí. Y si se va el agua, empujalo si no nos mancha. Ahí se fue. Bueno, está Agustín con otro. ¿Otro bagre? Está bagre nomás. ¿Quién salió, che, el Agustín bagrero? Y bueno, alguno chiquito tiene que venir, ¿viste? Hay de todo. Sí, ya nos habíamos agrandado, ¿eh? Ahí se va. Ahí se va ahí solito. No puede salir. Se atora en el barro, ¿sí? Ojo con la púa porque... Ahí está. Ahí se viene para el bajito. Bueno. Muy bien, che. Bueno, por lo menos hay bagre. Mirá, lindo, ¿eh? Lindo bagre, lindo, lindo, lindo. Bueno, otro que se va. Quedan ahí. Mira si viene para acá otra vez. Ahí se va. Está bajito acá. Mirá, mirá, mirá. Lindo también. Lindo bagre. Hermoso. Otro corte. Ah, impresionante el viento que hay. Bueno, otro bagre. ¿Está enredado? Ah, lindo bagre. Se va el agua. Bueno, ahí se fue. Otro bagre, una carpa, ¿eh? Una carpa, ¿no? Ya, agarró el camarón. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Vinimos para el otro lado. Ah, hermoso, che. Qué bestia, mira. Mirá lo que es. Ah, hermoso, che. Ah, acá hay otro. Lindo también. Creo que
costado, fíjate. Un grande, Tipo patín. Tipo patín, sí. ¿Cuántos van, Agustín, ya? Hemos perdido la cuenta. Una pila sacaste. Bueno, ahí tiene. ¿Está robado? Está robado. Ay, mira. Mira que dime acá abajo para que me lo ruegue. Mira vos. Era un patí enorme, este chiquitito, chiquitito. Ah, bueno, de la trompita apenas. Apenas enganchado a la trompita. Puedo sacar el suelo, de lo duro que es el cuero. Ahí está. Mientras nosotros pescamos con Agustín, con Iñaki y el amigo que llegó recién, que no me acuerdo el nombre, Jorge, dio fueguito. Vamos a hacer unos chorizos, vamos con unos ricos choripanes. Ahí está con el fueguito. Vamos a pescar un ratito más de este lado y después nos vamos a comer unos salames y algunas cositas para pasar un lindo día acá. El día bastante feo, está nublado, mucho viento. Acá anda Iñaki paseando. ¿Qué pasa, Iñaki? Bueno, me vinieron a visitar, recibimos visitas. Se nos vinieron a comer acá al ladito, increíble. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. HB, mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping.
Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Viene para acá, pasa por acá, pasa por acá, y allá de este otro lado, otro grupo de máquinas trabajando. Hoy es domingo, qué viento, y están a full trabajando, están ensanchando el canal, así que esto va a ser un canal enorme. Bueno, yo dejé la línea ahí en este remanso que me crucé para filmarlo a Agustín. Me parece que tengo algo enganchado. Mirá lo que hay abajo, mirá. El otro día también saqué doblete de bagre. Bueno, doblete de bagre. Espectacular. Este bastante lindo, este chiquito. Dejé la caña de fondo tirada acá, me fui del otro lado. Tuvieron todo el tiempo del mundo ahí, así que comieron de lo lindo. Bueno, se desprendió solo el patí. Chiquito, vamos a devolver. Sacar bagre, digo. Este es un patí chiquito. Vamos a sacarle el frito. Otro patí. Ahí estamos. De buen tamaño, pero la mayoría chiquito. La trompita nomás, pero es tan duro el cuero, es durísimo. Bueno, un hermoso patí, hermoso, lo vamos a devolver, que se siga criando. Bueno, para esta pesca de los canales hay que venir preparado con línea de fondo. Con el frío que hace, lo que más pesca es en el fondo, pejerrey. Bueno, acá es imposible tirar, porque tirás una línea en el medio con la correntada, vuela. Pejerrey era imposible, así que lo que hicimos acá, pescar con paternoste. No son muy largos, ¿no? Más de un metro no tienen, porque es muy bajito el canal. Así que más o menos lo acomodé al paternoste y en los remansos, ahí tiramos el paternoste. Plateada y con camarón. Y lo que más resultado da es el camarón. Y el paternoste cortito, entonces queda ahí. Ahí está en el remanso, cosita amarilla. Y está ahí. En un momento, acá ya
metí hace un ratito acá y ya saqué 5 o 6. Hay mucho, mucho, mucho bagre. Pero bueno, lamentablemente no pudimos dar con los pejerreyes. Y un pejerrey picó. Y Jorgito, ahí tengo pique, mira. Ahí está picando. Bueno, acá estaba Jorgito, te hiciste unos choricitos, Jorge. Unos choricitos para terminar la jornada. Para terminar la jornada de pesca. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo era el amigo que no lo saludé? Carlos Audano. Carlos Audano. No sacaste nada, Carlos. Perdiste 2 líneas nomás. Y bueno. Pero por lo menos nos divertimos acá, ¿eh? Bueno, ¿vamos a comer? Vamos a comer. Vamos. ¿Está rico, Iñaki? Sí. ¿Sí? Bueno. Acá nos estamos comiendo unos choricitos. Estamos medio incómodos, ¿no? Aparece como estalactita, ¿no? Bueno, terminamos la jornada, Jorgito. Hemos terminado. La pasamos lindo, ¿no? La verdad que sí. ¿Eh? Con la Iñaki. Sí. A Iñaki, ¿cómo la pasaste? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Te sacaste unos cuantos bagres, ¿no? Sí. Y patíes, va. Agustín, muchas gracias por compartir la jornada. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Un día hermoso. Un día hermoso, ¿no? Día hermoso. Y Carlos, floja vos. Todo flojo. Flojo, viniste a comer nomás. Y bueno, la pasamos bien igual, che. ¿Eh? Por lo menos la pasamos bien acá. ¿Eh? La pasamos lindo. Sí, ¿no? Bueno, muy lindo, muy lindo. Y le mandamos un saludo. Nada, empezamos el lunes ya con la cabeza despejada. Despejada. Che, le mandamos un saludo a Pablo Pradas. Mandamos un saludo a Pablito. Se te extrañó. Bueno, ya va a venir Pablito. Bueno, chicos, nos veremos. Bueno, gracias. El programa de hoy, una pesca variada y muchísimo bagre. Así que bueno, el pejerrey no pudimos encontrarlo, es un lugar muy lindo para pasar una jornada acá, pero bueno, la pesca fue variada, nos comimos unos choricitos, la pasamos muy bien con Jorge Sáenz, con Iñaki, con Agustín y el amigo Carlos que llegó hace un ratito, pero vino a comer y pescó poco. Así que bueno, espero les haya gustado el programa y nos veremos la próxima semana por la pantalla de América Sport.